Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six. En la temporada 4 del año 8 de Rainbow Six tendremos una opción bastante guapa para todos aquellos que, oye, una de dos, o quieran aprender a jugar o quieren enseñar a una amiga a jugar. ¿El por qué? Van a meter unos caza al terrorista, pero mucho mejores. Digamos, van a meter unos bots realistas, ¿vale? Estos bots realistas, en lugar de ser los típicos máscara blanca, que son los terroristas como tal del juego, van a ser jugadores, bueno, jugadores, van a ser personajes normales de Rainbow Siege. Y no, ya no solo esto, gente, sino que van a ser personajes reales, o personajes del juego como tal, que hagan defensas reales, ¿vale? Nada de entrar a una caza al terrorista y de repente ver refuerzos que no tienen ningún sentido. No, no, estos bots realistas te van a hacer una defensa como tal normal. Es decir, lo típico de que vas a atacar la zona de, bueno, de banco justamente, de banco no, perdón, la zona de club, por ejemplo, la zona de basement como tal. ¿Y qué tienen que hacer los defensores como tal? Reforzar la trampilla. Pues en este caso, estos bots realistas lo que van a hacer es justamente eso, ¿vale? Además, si no recuerdo mal, está tanto en ataque como en defensa. Si no recuerdo mal, no estoy totalmente seguro, pero bueno, lo que sí es seguro es que tú vas a poder atacar como te dé la gana, ¿vale? Y ellos te van a hacer las rotaciones como deberían ser, entre muchas comillas, porque por ejemplo, aquí tenemos como justamente esa bomba, uno de esos laterales no se refuerza, pero bueno, ¿vale? Además, van a estar los defensores ahí cubriendo más de manera más real, ¿vale? Lo típico de que si estáis defendiendo la zona de CCTV y de dinero, los jugadores tienen que estar por lo menos en pasarelas. Por este caso, como habéis visto por ahí, el juego está en pasarelas. Me parece algo bastante chulo, la verdad, me parece algo bastante chulo. Y por cierto, se acabó eso de que los terroristas en este modo como tal te disparen en ráfagas. No, van a dispararte a muerte, como si fuera literalmente un jugador normal y corriente, ¿vale? Pero bueno, obviamente, a ver, también entiendo que habrá un poquito de todo. Tanto a nivel de realismo habrá como tal bot que sean mucho más, bueno, mucho más complicados y otros no tanto. Pero bueno, ¿qué os parece esta nueva idea, gente? Esta nueva mecánica que pondrán justamente la temporada 4 del año 8 de Rainbow Six. Me parece bien, ¿eh? Eso de que puedas simular como tal estos desafíos o estas entradas. He visto lo que ha tardado en matar en ese caso. No sé, me parece bastante guay. Esto llegará a la temporada 4, ¿vale, gente? Pero bueno, amigos, sin más, me gusta bastante que hayan metido, que vayan a meter justamente esto. La verdad, ¿veis? Ahí esas rotaciones, esas, no sé, todas esas cositas, esas defensas, los alambres por ahí bien puestos, que ahora tengan sus utilidades como tal los operadores defensores, que en este caso son los bots. No sé, me gusta que hayan metido esta dificultad de añadir esos bots realistas. Pero bueno, amigos, sin más, un placer en un siguiente videito con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.